negocio. Vamos a esta historia fascinante, muy buena. 30 años pasaron ya desde que Julio Gómez era la gran promesa del deporte chileno, un joven noqueador de peleas cortas y con aire de estrella de cine, protagonista indiscutido de Los Guantes de Oro, programa conducido por Pedro Carcuro, donde Gómez era el invitado de honor. Bueno, se puede decir de cuando era gran figura del boxeo de la televisión en Guantes de Oro, justamente a través de Televisión Nacional. Hoy debutaba como profesional en nuestro país. ¿Qué sintió Julio? ¿Esperaba este respaldo popular? Bueno, buenas noches, señor Carcuro. Buenas noches, señor televidente. Bueno, este triunfo ha sido una gran felicidad para mí, una gran satisfacción. Con 16 años no tenía vergüenza en mandar a la lona a los más renombrados púgiles nacionales. En 1969 era campeón de su barrio. 4 años después era el monarca de Chile en los medio pesados. En cada pelea mejoraba. Su destino era ser campeón del mundo. 17 años, fuerza y talento, decidido a radicarse en Estados Unidos. Julio Gómez iba por su sueño americano. La primera impresión grande cuando llegué acá fue un restaurante, quizás tú lo ubicas cuando llegaste acá en el aeropuerto. Es un restaurante que está así en alto, es una especie de copa así, ¿eh? Y que es totalmente hecho de vidrio. Esa fue mi primera impresión, ¿ves? Después ya fue cuando veníamos para acá, para Los Ángeles, el freeway, ¿ves? El freeway son las carreteras de acá. Me sentía como con mi país. El clima no afectó en nada. Y seguí mi vida tal como estaba en Chile, ¿ves? Junto a su representante Pincho Gea, se pasearon por Norteamérica con... En la tarde trabaja otras 2 horas en el gimnasio, entre boxeo, cushion ball, salto a la cuerda, boxeo con la sombra, etc. El boxeo con guantes varía entre 4 y 8 rounds por día. La primera impresión grande cuando llegué acá fue un restaurante, quizás tú lo ubicas cuando llegaste acá en el aeropuerto. Es un restaurante que está así en alto, es una especie de copa así, ¿eh? Y que es totalmente hecho de vidrio. Esa fue mi primera impresión, ¿ves? Después ya fue cuando veníamos para acá, para Los Ángeles, el freeway, ¿ves? El freeway son las carreteras de acá. Me sentía como con mi país. El clima no afectó en nada. Y seguí mi vida tal como estaba en Chile, ¿ves? Para hacer su primera pelea estelar, Adiós, este main event se realizará en el famoso casino de Silver Slipper de Las Vegas. Julio peleaba en Las Vegas con un boxeador muy experimentado, que era favorito para el público. Pero en el transcurso del combate, la gente se fue dando cuenta de la calidad de Julio y se fue volcando a favor de él. He buscado un hombre que reunía todas las condiciones. Nunca lo encontré. Solo ahora